Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del turismo nacional. En pocos días, en este mes de septiembre, estará transitando una fecha más del calendario 2022 y nosotros seguimos contándoles de qué manera los protagonistas se expresan a través de Efecto TN y con las últimas novedades que tienen que ver de cambios de pilotos e incorporaciones del mismo. Y se está preparando muy fuerte la carrera de pilotos invitados en Buenos Aires y nosotros estaremos siempre adelantándonos con las novedades de esta importante competencia que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través de América Sport. Auspicia en este programa Casinos de Entre Ríos y Apple, Gustavo Cano Neumáticos, Piumeto Embragues, Organización Gallardo, Viviendas Ruma. En carrera, cuando tenés que ir en grupo, no podés hacer los radios, no podés hacer tu referencia, y en el momento de acelerar ahí se nota la diferencia de potencia con respecto a varias marcas. Muy buen resultado, apostamos a salir sexto, se nos dio, así que se viene un campeonato largo y aguerrido. Sumar muy buenos puntos para el campeonato y nada, pensando en lo que viene. Largué 31, terminé séptimo, la verdad que una linda carrera, pasé muchos autos, un excelente ritmo del auto. Creo que de haber sido 5 o 6 vueltas más, pasábamos un par más, así que bueno, contento por eso. Está siendo un muy buen año para nosotros, tanto en el TN de aprendizaje, poder estar debutando el año, ya arreglamos muy buenos resultados y más que nada clasificaciones y entrenamientos, que estamos adelante, peleando la punta, así que en ese sentido estoy más que contento. Bueno, la verdad que no podía correr, venía corriendo con el espejo, me pasaban de los dos lados. Muy mal el auto, digamos, en cuanto a actitud, y después el motor como que se vino mucho para atrás. De no sumar durante 15 carreras a ganar una serie, estar entre los 7 como tuvimos todo el fin de semana, nos vamos muy felices y con mucho más ganas para La Pampa. Ya que te pregunto, porque evidentemente, si bien los Toyotas están en algún momento siendo participativos peleando por la punta, no es lo que vimos en algún momento y quería tener la opinión tuya. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Mariano? Sí, pasa eso exactamente con los Toyota. Estamos muy justito creo con el tema motor, con el reglamento. Entonces, en clasificaciones, si podemos agarrar la chupada de alguien, podemos hacer los radios como queremos, podemos frenar donde queremos, podemos hacer todo lo que tenemos que hacer, sale una vuelta más o menos lógica. El problema es en carrera, cuando tenés que ir en grupo, no podés hacer los radios, no podés hacer tu referencia, y en el momento de acelerar ahí se nota la diferencia de potencia con respecto a varias marcas. Y entonces, ¿cómo vamos a terminar esta temporada? Contámelo vos. Yo, a mi entender, hay que ajustar un cachito. Yo no solamente hay que basarse con los resultados en pista, sino con las fichas de homologación. Yo creo que se nota en las fichas de homologación de que por ahí hay modelos que están un poquito con demasía con respecto a los Toyota. No es mucho, yo creo que es poquito lo que hay que ir retocando, pero a nosotros nos cuesta en carrera con autos con kilo. Bueno, se vio fue muy notorio en Termas. Nosotros sin kilo y tratando de hacer todo perfecto, nos sale una sola vuelta y después ya no lo podemos seguir, la verdad es. Vos lo podés comparar cuando está Juan con el Chevrolet y ahí notás. Sí, se nota en el GPS, pero se nota mucho en pista y se nota con las cámaras. Ya te das cuenta cuando vos les acelerás un cachito antes y así todo no los podés seguir, es porque hay una diferencia de motor. Eso, pero aparte está medido en el rol, hay cosas que son bien notorias.
¿Lo hablaron con la comisión técnica de la categoría? Sí, sí, se ha ido planteando. Entiendo que ya se debería haber tomado una resolución antes, en la última posibilidad de hacerlo. Creo que ya estamos tarde en el año, pero bueno, ya, antes que nada, ojalá que en la próxima vez que lo puedan rever, puedan ir ajustando más que nada para poder terminar el año más equilibrado y ya plantear para lo que vamos a poder hacer el año que viene. Si no, ya hay que empezar a plantear a ver de cambiarse de marca, porque si el año que viene va a ser igual que este, sería feo arrancarlo de esta manera. ¿Juan viene la próxima de La Pampa? No lo sé, la verdad que no lo sé. De todas maneras, yo el auto lo tengo en alquiler porque digamos lo necesito hacerlo correr, así que escucharé propuestas. Si hay alguien interesado, el auto está disponible. Gracias, Pablo. No, gracias a vos. Los pilotos del Turismo Nacional usan el mejor pistón argentino y Apple pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Sabemos que te estás cuidando. Sabemos que estos tiempos preocupan. Por eso, implementamos todas las medidas de cuidado para tu tranquilidad. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento responsable. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. No alquiles más. Elegí Viviendas Ruma. Calidad y confort asegurado. Financiación y entregas en todo el país. Ruma, la casa de los campeones del TN. Matías, bien, sexto puesto para seguir expectante en el campeonato. Buen resultado. Hola para todos. Sí, la verdad que muy buen resultado. Apostamos a salir sexto. Se nos dio, así que nada, se viene un campeonato largo y aguerrido. Tuviste que aplicar chapa, ¿eh? Sí, sí, ahí con Veronesi me venía barriendo la pista, no encontraba ningún hueco y en un momento me le tiro, me quiso dejar sin pista y nada, ya estaba el auto puesto y nos chocamos. Pero bueno, lo mismo le pasó al Seba Pérez, lo estaba pasando, le tiró el auto y salió perdiendo el Seba. Así que por suerte me pude mantener en pista, sumar muy buenos puntos para el campeonato y nada, pensando en lo que viene. Estabilidad, seguramente lo podés pelear. Sí, sí, hasta la última fecha va a estar lindo el campeonato. Disfrútalo mucho, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Entrerriano, contame lo tuyo, cómo ha sido en este fin de semana en San Nicolás. ¿Cómo andás? Mariano, buenas tardes. La verdad que sabor agridulce. Teníamos auto para pelear adelante. Ayer en clasificación una mancha de aceite y quizás no un buen equilibrio me dejó en el puesto 24. En la serie veníamos avanzando y me pegaron dos veces, me dejaron 11 y en la final, bueno, largué 31, terminé séptimo. La verdad que una linda carrera, pasé muchos autos, un excelente ritmo del auto. Creo que de haber sido 5 o 6 vueltas más, pasábamos un par más, así que bueno, contento por eso. Bueno, qué lástima que no se dio lo de la muy buena clasificación y serie porque el auto estaba para el podio. Sí, totalmente, teníamos para pelear cosas muy importantes. Esa es la parte amarga que me queda. Teníamos para pelear por la serie, pelear también por la final. Pero bueno, las carreras son así, me tocó perder, me tocó calentarme, putear también, que no muchas veces lo hago. Así que bueno, hoy con el diario lunes un poco más alentador y da ganas de vuelta de pensar en la próxima. Con dos autos muy buenos en el equipo. Sí, venimos haciendo, vienen los chicos haciendo un trabajo fantástico. La verdad que vienen trabajando muy bien. Los dos autos muy competitivos y teníamos los dos autos para terminar entre los cinco. Eso es excelente, si bien es el circuito de prueba, pero venimos ya hace un par de fechas con buenos rendimientos. Así que bueno, vienen dos carreras que a priori le caen bien al auto, que son rápidas, así que bueno, vamos a tener que aprovechar y sumar buenos puntos ahí. Nos vemos, Montoya, gracias. Dale un fuerte abrazo. Tommy, ¿qué año se está viviendo deportivamente hablando? Realmente estás logrando en las dos categorías buenas performances. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buen día para vos. Sí, la verdad que está siendo un muy buen año para nosotros. Tanto en el TN de aprendizaje, poder estar debutando el año. Ya arreglamos muy buenos resultados y más que nada clasificaciones y entrenamientos que estamos adelante, peleando la punta. Así que en ese sentido estoy más que contento.
Y bueno, por el lado de la fórmula, poder pelear el campeonato, que era un objetivo que teníamos, así que nada, muy contento. Bueno, ¿se lo esperaban a este año tan positivo, con tu viejo que está siempre encima de todo? No, no esperábamos el resultado del TN, sí un poco el tema del fórmula, porque ya era mi segundo año y bueno, queríamos pelear un poco más arriba. Lo del TN no, la verdad que no, era más que nada poder seguir sumando carrera, experiencia y ya para el año que viene poder estar un poco más arriba, pero la verdad que sí sorprendió el performance de tanto del equipo como mío. Bueno, ¿y la idea es transitar esta última parte del año y pensar en lo que viene para el 2023? Sí, ya terminar este año lo mejor posible, más que nada poder terminar todas las carreras, sumar experiencia, como te digo, y bueno, ya veremos en el 2023. ¿Qué crees que te dio la posibilidad de estar peleando siempre en los primeros puestos de este auto? ¿Qué es tan distinto al Fórmula? No, la verdad es que por suerte me puedo acostumbrar muy bien al auto, al tipo de manejo. Me puede avanzar bastante rápido y sin duda que parte del equipo me dieron siempre un caño todas las carreras, así que agradecido a ellos y al motorista Rubén Guerini, que gracias a ellos también estamos ahí adelante. Gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima. No, muchas gracias, dejamos agradecer al equipo, a mi familia y bueno, a por un buen fin. Seba, contame lo tuyo. ¿Cómo anduvo el fin de semana? No fue de lo que seguramente vos esperabas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad que ayer estábamos un poco más esperanzados porque no pudimos generar el segundo entrenamiento. La clasifica, si bien quedamos en el puesto 23, no era malo porque no haber girado, primera vez que poníamos goma, como que teníamos detalle puesta a punto. Hicimos unos toques para la serie. La serie pensamos que por ahí la goma que habíamos elegido para la serie era mala. Y nos vinimos mucho para atrás. La realidad es que no encontramos nunca el ritmo. El motor igualmente se vino un cachito para atrás. Y la final es como que se agravó todo un poco más. Así que bueno, la realidad es que pedían permiso para pasar. Vi que no podías correr la final. No, la verdad no podía correr. Venía corriendo con el espejo, me pasaban de los dos lados. Muy mal el auto, digamos, en cuanto a actitud, y después el motor como que se vino mucho para atrás. Bueno, no pasó en las carreras anteriores, porque iban en levantada constantemente. No, sin duda, obviamente tiene que ver los kilos, pero tenemos algo grande que durante el fin de semana no pudimos resolver y se agravó ahora en la final. Nos vemos la próxima, gracias. Dale, muchas gracias. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli. Distribuidor oficial Gustavo Cano, Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. Sabemos que te estás cuidando. Sabemos que estos tiempos preocupan. Por eso, implementamos todas las medidas de cuidado para tu tranquilidad. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento responsable. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. Qué fin de semana, clasificando bien arriba, ganando la serie, cuarto en la final. Vas feliz de la vida. Sí, la verdad que... Vos sabés el esfuerzo, hablamos siempre afuera de micrófono, hablamos mucho. Todo el esfuerzo que hacemos, de todo sentido, así que... Y la gente con la que estoy hace tantos años, así que... Vino un fin de semana que sabíamos que tenía toda la esperanza de andar bien, pero salió mucho mejor de lo que pensaba. Me faltó muy poquito para el podio, pero sabía que Canela y Procasito tenían un auto muy firme y muy contundente también. Y bueno, igual lo disfruto. Para nosotros, de no sumar durante 15 carreras a ganar una serie, estar entre los 7 como tuvimos todo el fin de semana, nos vamos muy felices y con mucho más ganas para La Pampa. Viniste en la semana, probaron, me parece que apostaron mucho a esta carrera. Sí, se dio porque el circuito de prueba nuestro, no habíamos hecho nunca una prueba y nos faltaba un poquito, entré en contacto con el auto y ya lo sentí bien, así que... Creo que fue un conjunto de cosas, sumó todo y la verdad que estoy muy contento, sobre todo por los chicos que me bancan siempre, Augusto, ya vos lo conocés, que hacen un esfuerzo muy grande todo y yo también para estar a la altura tengo que hacer muchas cosas y me pone muy contento. Lo
importante que no la pescaste, porque desde que arrancó el fin de semana que estuviste arriba. Sí, tal cual. O sea, ayer la serie se ganó porque Luchan para, pero veníamos pegados y veníamos al ritmo, así que estaba en el lugar justo, en el momento justo. Y hoy fuimos también en el cuarto lugar, hicimos luz sobre los demás y eso nos da la pauta de que, a pesar de que mi auto venía complicado, los otros deberían venir peor, así que, porque si no, no hubiera ido ahí tan cómodo. Disfrútalo mucho, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias a Rubén Guerini, a Ale, a todo, a Diente, a Javier, a Carlito, a todos los que me acompañan, que son muchos y siempre me bancan a la mala. Y bueno, que disfruten ahora. Cuarta carrera que estás con este auto en la categoría. Contame cómo viene siendo tu desarrollo técnico de arriba en auto de TN. ¿Cómo andás? Pues, buenas tardes para todos. No, la verdad que lindo. Es una categoría que siempre me gustó. Turismo Nacional da espectáculo, da chapa-chapa. Pero bueno, hay 45 pilotos, hay un nivel extraordinario. Creo que es una de las mejores categorías del país. Y nada, es muy competitiva. Estamos en una evolución. En los entrenamientos no nos trató bien. Es un circuito nuevo, un nuevo desafío. Pero bueno, confío mucho en el equipo de Nico Kern, en la motorización de Villarino. Así que nada, vamos encontrando la evolución y cada vez tratar de estar más competitivo. Bueno, ¿cuáles son los puntos que te gustan de estos autos? No, nada, la tracción delantera es muy llamativa. Es un auto que lo mandás y va un poco de cola, por así decirlo, va en el aire. Y bueno, después lo lindo que tiene esto es la carrera en sí, el sobrepaso, la chapa, el apoyo. Igual estoy ahí que hay que tener alguna medida un poco más adecuada. La verdad que se lastiman muchos autos y bueno, espero que no nos lastimemos nosotros. Pero nada, tengo que felicitar el parque, la categoría, el público, la gente. La verdad que muy feliz donde estoy. Obvio que uno viene a buscar resultados, pero bueno, también destaco el trabajo que me costó llegar acá y bueno, por eso lo disfruto. Transitas todo lo que queda del 2022 y le apuntás de lleno al 2023. Sí, esa es la idea. Quiero seguir haciendo la máxima experiencia posible con estos autos. Hace 4 carreras que estoy, no pude probar. Hay mucha gente que se dedica a esto realmente. Y bueno, pero nada, la idea es las 4 fechas que quedan, entre Leu, Santa Rosa, Villicún y Buenos Aires con el invitado, que voy con el Fede Pérez. Pero nada, contento, como te digo, de la evolución y creo que en cualquier momento vamos a estar para pelear. Gracias como siempre por estar con nosotros. Ah, por favor, gracias a ustedes y bueno, saludar a todos mis sponsors, a mi pueblo Río Colorado, Río Negro, la Adela La Pampa y todo Neuquén. Estamos en Venado Tuerto, donde está la base de Ruma y en Expo Venado. Pablo, gracias por recibirlo, ¿cómo estás? Por favor, gracias a ustedes. Sí, bueno, la verdad que este es un fin de semana distinto, muy felices de poder estar acá. Y sí, un poco más tranquilo. Esto es un poco, la vorágine no se siente tanto, se extraña igual. Pero bueno, un fin de semana, como te decía, diferente. Tratando de poder brindar lo mismo que hacemos en cada evento del turismo, poder hacerlo acá también. Bueno, la Casa de los Campeones del Turismo Nacional es muy nueva la firma. Contame cómo, hoy que podemos hablar con tiempo, ¿cómo se dio? La firma tiene 4 años. Hoy estamos trabajando en casi la totalidad de lo que es Argentina. Tenemos casi todas las provincias cubiertas con viviendas. Que eso es lo que la verdad que nos ha ayudado mucho, nos facilitó el crecimiento de ventas en sí de una persona de cada provincia que ha confiado en nosotros a poder seguir desarrollando el producto nuestro, ¿no? Bueno, ¿cuántas casas ya tenés instaladas y cuántas están en proceso? En proceso en este momento tenemos 17 casas para ser entregadas en los próximos meses y ya tenemos más de 100 casas entregadas. Tenemos sucursal en Neuquén, tenemos sucursal en Buenos Aires, próximamente vamos a tener sucursal en San Nicolás, pero la casa central es en Venado Tuerto, acá está la fábrica y de acá vamos a todo el país. Sí, la verdad es que es un equipo grande de trabajo, tenemos la suerte de contar con gente sumamente responsable que nos ha facilitado muchísimo todo el trabajo, pero realmente sí, es un trabajo importante que hay que hacer. La fabricación está acá y de acá se traslada todo, tenemos localidades de 50 kilómetros y bueno... más de 1000 kilómetros también, entonces es un trabajo importante que hacemos. Pablo, quedan 4 fechas y se va a definir quiénes serán los campeones que tendrán el premio de la casa, tanto en la clase 2 como en la clase 3. Exactamente, estamos ya ahí más o menos teniendo una idea de quién puede ser el ganador, ¿no? Del premio y el semejante premio que le vamos a otorgar. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas fechas. Y bueno, ojalá que...
que quien gane la casa la pueda disfrutar y la va a merecer, sin duda. Gracias por habernos recibido en tu casa en Venado Tuerto. Gracias a ustedes por estar siempre. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Ya estamos muy cerca de la próxima competencia de Toay Santa Rosa La Pampa, pero también debemos decir que hay una gran expectativa por la carrera de los 200 pilotos que se va a llevar a cabo en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien está Trelew en el medio, debemos decir que la expectativa es muy grande por los nombres de muchos pilotos que serán invitados para esta competencia. Informamos que Juan Pablo Rosotti tendrá su carrera despedida, será en la doble de Buenos Aires, y Santiago Mangoni será quien acompañe al piloto de Mataderos en esta última competencia dentro de su carrera deportiva. Incorporación en el DG Motorsport: Martín Fierros estará compitiendo en el equipo radicado en Carlos Paz, Córdoba. Diego Gay entonces será quien esté comandando la instrucción técnica del próximo paso deportivo de este apellido tan importante dentro de la categoría. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos con toda la actualidad de la más federal de la República Argentina. Nos reencontraremos en 7 días a través de América Sport y durante las 24 horas en nuestras redes Efecto Contenidos. Gracias como siempre por estar acompañándonos. Chau y hasta entonces.